Good morning, everyone. Welcome to our 4-week of Conversations UTR. Like every day, we will start with a video of the admission process here at the university. So let's go with the video, please. Welcome everyone, UTR community and external viewers who are joining us. Hope we start our 4th week of conversation at UTR with forcefulness and eager to continue learning through leaders on different subjects. This month, we have the opportunity to talk with leaders on different topics from economy and education, and after the COVID-19 to biosecurity and international cooperation. All of these webinars help us to understand the world today. Bienvenidos a todos, comunidad UTR, espectadores externos que nos acompañan. Durante este mes hemos tenido la oportunidad de entablar conversaciones con líderes de diferentes temas, desde la parte económica, la educación, la industria, después las consecuencias de la pandemia del COVID-19 hasta nanobioseguridad y cooperación internacional. Todos estos temas nos ayudan a comprender un poco el mundo actual, lo que está pasando, lo que pasará o lo que predeciblemente podrá pasar y cómo podemos interactuar no solo para esperar el futuro, sino para construirlo, para ir caminando junto con él. La conferencia del día de hoy lleva por nombre Industria 4.0, Where Today's Meets Tomorrow. El día de hoy la Industria 4.0 se encuentra presente en todo el ámbito de los negocios, con el objetivo de satisfacer lo que el mundo actual demanda. En la UTR, contaremos próximamente con una sala de realidad virtual, la primera en Latinoamérica, en la cual se desarrollará como un espacio colaborativo de educación y ofrecerá desarrollo y aprendizaje de competencias. Pero no solo necesitamos infraestructura o equipamiento para poder desarrollar este tipo de competencias en nuestros estudiantes. También es necesario tener alianzas estratégicas como la que contamos con Siemens, una compañía líder a nivel mundial en lo que la industria 4.0 refiere. Nuestra misión como universidad es, por supuesto, formar a nuestros jóvenes, desarrollar su aprendizaje y las competencias a efecto de contar con las certificaciones y habilidades necesarias. Por eso, hoy, desde el punto de vista de expertos de la industria, desde el punto de vista de una de las compañías, o hay que decirlo con claridad, la compañía líder en Industria 4.0 a nivel mundial, tenemos con nosotros a Manuel Alejandro Canela, que es un gran amigo de la universidad. Es un gusto tenerte aquí con nosotros, Alex. Gracias por aceptar esta invitación. Y previo a darle la palabra, déjenme decirles quién es Alejandro Canela. Alejandro Canela es un ejecutivo consolidado con más de 28 años de experiencia en la industria informática, automatización y digitalización. Desde 2018 ha liderado Siemens Software como vicepresidente y country manager para la región de México y América Central, un papel desde el cual ha posicionado a Siemens como líder en la digitalización industrial de todo México y de los países que están a su cargo. Cuenta con amplia experiencia como CIO, Chief Information Officer, lo que llevó a ser reconocido 3 veces como uno de los CIOs más importantes de México, según la revista CIO InfoWorld. Estudió Ingeniería en Sistemas Informáticos en el TEC de Monterrey y cuenta con 2 maestrías. Graduado con honores de la Universidad de Se cayó el internet de Emanuel, hay que esperar. Pienso que sí. Alejandro, lo que vuelve el rector, ¿quisieras acabar tu presentación y empezar con tu plática? Creo que ya está. Emanuel, nada más que creo que está en mute.
Ya estás ahí, Emanuel. Perdón. Ya saben, todos estamos enfrentando ahorita dificultades con conectividad y problemas tecnológicos, aún justo cuando es el tema de la conferencia. Pero bueno, terminando, les decía, tiene especialidades en marketing digital y, pues bueno, su amplia experiencia profesional y formación académica también lo convirtieron en líder académico del TEC de Monterrey, donde da cátedra en diferentes universidades de México. Alejandro, muchas gracias por aceptar, muchas gracias por dialogar con nuestros jóvenes. Te reconocemos como experto en estos temas y además un aliado aquí en la UTR, así que, pues ahora sí que bienvenido, ya sabes que esta es tu casa y pues te escuchamos, amigo. Y así me siento, ¿eh? Realmente una gran sorpresa, cuando tuve la oportunidad, yo creo que ya tenemos más de un año, ¿no?, trabajando juntos, Emanuel. Y una gran sorpresa encontrar una universidad tan competitiva como es UTR. Un gusto para mí participar en la medida de lo posible en este tipo de foros, compartir con ustedes, pero sobre todo influenciar el desarrollo de mi país a través de las universidades, que me parece que ahí es donde tenemos oportunidad de... Ahí tenemos el micrófono abierto, creo. Listo. Decía, una gran sorpresa encontrar una universidad como la UTR. Siéntanse muy orgullosos a quien forman parte de ella, porque me ha tocado estar en muchas y realmente tienen mucho, mucho para presumir. Entonces voy a intentar compartir mi pantalla. Hoy vamos a hablar de Industria 4.0. Es una presentación que realmente genera un desafío porque es bastante, tiene bastante contenido. Entonces voy a tratar de irme muy rápido y tal vez dejemos para el final las preguntas. Por el momento quisiera nada más confirmar que ven mi pantalla. Voy a irme al modo de presentación y deberían de ver una pantalla con fondo azul con el título de la presentación que se llama Está justo Where Today Meets Tomorrow. Ok. Entonces me espero a asegurar que se ve verla. Tu como un collage, escritorio. ¿No? Ah, sí. Ok, ya. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. Muchas gracias. Realmente me gusta mucho estar en la parte académica. Disfruto mucho tener la posibilidad de compartir y de influenciar en la vida de los jóvenes desde el lado técnico, que es el tema que me apasiona. Hoy vamos a hablar del futuro cómo nos estamos enfrentando el día de hoy, por eso el nombre de la presentación. Quiero presentar brevemente quiénes somos. Somos una de las compañías más grandes y más innovadoras del mundo. Usualmente no nos conocen porque no nos encuentran en el Walmart, es decir, no vendemos productos para el cliente final, vendemos tecnología para las empresas. Y es por eso que hoy vamos a hablar de Industria 4.0. Somos una compañía que tiene casi 400 mil empleados, generamos ganancias que superan incluso algunos países. Y somos, como bien lo comentaba Emanuel, líderes en Industria 4.0. Tenemos 170 años. Nuestra receta para la longevidad es justamente que no nos dedicamos a un producto, nos dedicamos a la tecnología. Y así influenciamos la manera de generar poder, energía, infraestructuras, fábricas digitales. También estamos en el mundo de la transformación, generación de energías renovables y salud. Es decir, probablemente nuestra marca no se vea en el aparador de Walmart, como decía antes, pero con certeza nos han usado si es que se han transportado en un vehículo, porque el 80% de los vehículos del mundo se diseñan con nuestra o contienen nuestra tecnología, o han prendido la luz y el 60% en México, por ejemplo, de la energía que se genera o se transmite utiliza nuestra tecnología, o si se han hecho un estudio en un hospital, seguramente ya utilizaron alguno de nuestros equipos. Eso somos. Vamos a hablar hoy en día de la parte digital, justamente de la industria digital y de Industria 4.0. Déjenme empezar con una hipótesis que habla justamente, o que me va a ayudar justamente a
a ejemplificar la velocidad en la que estamos viviendo. Cuando hay dos libros relacionados que Lewis escribió relacionados con Alicia en el País de las Maravillas. En el segundo, que se llama Alicia a través del espejo, y lo que encontró ahí, ella conoce a la Reina Roja, que no es la Reina de Corazones. Y cuando llega a su mundo, comienza, la toma de la mano, como lo ven en la imagen, y comienza a correr a toda velocidad. Después de un tiempo de correr, se detienen, y si ven atrás de esa imagen hay un árbol, y seguía el mismo árbol. Se toman del árbol y permanecen ahí. Alicia le comenta a la Reina Roja por qué, si han corrido tanto, se han mantenido siempre en el mismo lugar. Y lo que le dice, bueno, es que del mundo que tú vienes es un mundo lento. El mundo en el que yo vivo, todos somos rápidos y el mundo se mueve a la velocidad que todos corremos. Es decir, si quisieras mantenerte en el mismo lugar, deberías de correr a toda velocidad. Y si quisieras ir a algún lado, tendrías entonces que correr al doble. ¿Qué significa esto entonces? ¿Y a qué me ayuda esta historia a contarles? Es decir, el mundo se está moviendo así. A mí me toca trabajar con universidades y diseñar en ocasiones, me han invitado planes de estudio. Y la pregunta más complicada que seguramente ya se hicieron es, ¿lo que me están enseñando hoy seguirá vigente cuando salga al mercado? Y la realidad es que probablemente no, y es por eso que muchas universidades, y UTR es una de ellas, se preocupa por generar jóvenes que tengan la capacidad de aprender y desarrollarse a sí mismos, ¿no? Y sí, tienen algunos skills que aprenden en toda la universidad, pero la realidad es que cuando tú ves en una línea de tiempo, la universidad te prepara durante los 4 o 5 años y todavía tienes 65 años de vida productiva en donde la tecnología va a seguir cambiando y vas a tener que seguir aprendiendo a través de esos años para mantenerte vigente. Como no estabas muy seguro si este foro contemplaba ingenieros que conocieran de este tema, bueno, quise empezar con lo básico y decir, bueno, Industria 4.0 viene en una antesala de tres industrias anteriores. La primera es cuando se inventaron las máquinas y se empujaron por el vapor. La segunda fue cuando llegaron las líneas de producción masiva y se empujaron a través de la energía eléctrica. Y después llegó el mundo de la automatización y la computación, y hoy estamos en la industria 4.0, en donde tenemos alta conectividad de sistemas ciberfísicos, Internet de las cosas y las redes. Vamos a entrar, o voy a entrar en ese mundo. Yo les quisiera dar una idea de 10.000 pies de altura, de qué significa eso. Pues la industria 4.0 tiene que ver con muchos temas, pero principalmente con tres. El mundo de PLM, es decir, el mundo del diseño de las cosas que se van a producir. Es un mundo completamente digital hoy en día, en donde todos los productos se diseñan de manera digital. Y después el mundo de la manufactura y la administración de la manufactura, terminando con el mundo de la automatización. Hoy en día es incluso mucho más complejo porque todos estos están interconectados y se retroalimentan, y ahí es donde el Internet de las Cosas juega un rol muy importante. Entonces, esta es una versión de 5.000 pies de altura. Vamos a entrar un poquito a detalle durante mi presentación al respecto. Sin embargo, para agregarle complejidad al tema, pues no solamente se trata de las grandes tendencias, ¿no? También tenemos tecnologías emergiendo al mismo tiempo, ¿no? La tecnología de los gemelos digitales, la tecnología de la ingeniería generativa, la integración de los sistemas eléctricos, electrónicos e incluso mecánicos, la autonomía, la movilidad, la electrificación, la manufactura aditiva, la fábrica digital, la nube, la manufactura de electrónica integrada con la parte física, el Edge, el Internet de las Cosas, y podríamos hacer una lista más grande, ¿no? Quise nada más tomar 9 ejemplos como para decir, bueno, estas son lo que parecen tendencias, ¿no? Tecnológicas. ¿Cuál va a prevalecer
contestando probablemente en adelantada esa pregunta, ninguna, sino más bien la combinación de todos. Entonces, ¿qué les va a hacer como profesionistas diferenciarse como profesionistas o empresas diferenciarse el día de mañana? Justamente el tener la capacidad de manejar la complejidad y aprender rápido, ¿no? Y esto refuerza el mensaje al que me refería desde un inicio. El manejo de la complejidad se va a convertir entonces en una ventaja competitiva. No es una tecnología, es la capacidad de integrarlas todas, ¿no? Y tener la idea de saber cuál. Entonces, bienvenidos a este mundo en donde la ingeniería, la mecánica, la electrónica, la manufactura y el Internet de las cosas se combinan. Esto es Industria 4.0, esto no es el futuro, esto es el futuro hoy. Y quisiera iniciar con un justo video de lo que entendemos nosotros como la fábrica digital. Me dicen si se ve, por favor. Today is an incredible day. The industrial world is in the midst of transformation. And never before has the pace of innovation moved so rapidly. The digital future of industry is no longer some far-flung promise. Today. Today's products are becoming smarter, more personalized. They're becoming intricate systems of systems, challenging you to harness layers of complexity and data, blurring the boundaries between physical and digital domains, and comprehensive digital twins that represent and validate what is possible are not optional. They're required because they allow you to find new levels of efficiency and performance that are hardly imaginable. New insights, new opportunities, new levels of automation at every point of the value chain. This value chain, this digital enterprise, is where engineering meets tomorrow. It's where manufacturing meets tomorrow. It's where electronic design meets tomorrow. These aren't the promises of tomorrow. With Siemens Digital Industry Software, they're the opportunities of today. Siemens Digital Industry Software. Where today meets tomorrow. Solo confirmando si el video se vio antes de continuar. Sí, sí, Alejandro, sí pudo ver con audio. Muy bien, entonces el dios del internet hoy nos está tratando un poco mejor. Si viéramos Industria 4.0 desde arriba, nos encontraríamos con cuatro grandes mundos. El mundo del diseño, la planeación de la manufactura, la producción y ahora el producto, que también tiene que ver con el mundo del Internet de las Cosas. Este mundo del producto retroalimenta a los círculos anteriores para decirles qué podría mejorarse en el producto cuando este ya fue probado en la vida real. Y los otros tres crean, tomando ese feedback, un mejor producto. Vamos a entrar un poco en el detalle y así vamos viendo todo lo que Industria 4.0 representa. Iniciamos con el mundo. Hoy se unen, y yo creo que parte de una de las claves de Industria 4.0 es esta justamente, la capacidad de integrar el software, que es el mundo virtual, con la automatización y los robots, que es el mundo físico, y de automatización con el Internet de las Cosas, que es el lenguaje que estos dos mundos hablan y se retroalimentan de una manera virtuosa. Entonces, empezando en el primer círculo, hablando de los productos virtuales, bueno, pues evidentemente estamos hablando del diseño de los propios productos, ¿no? No hay hoy en día una fábrica que subsista si no ha generado sus productos en el mundo virtual. Es un ejemplo muy básico, porque evidentemente los vehículos se han desarrollado desde hace muchos años con herramientas de diseño, pero hoy en día pues les integramos conceptos como inteligencia artificial. Por ejemplo, es un calentador, que un calentador pudiera ser algo tan simple como un cuadrado con rejillas que se calientan, cuando hoy en día, con modelos de inteligencia artificial y simulaciones, que es lo que están viendo ahí,
Llegamos a diseños mucho más complejos, mucho más eficientes y que extrañamente, por eso la imagen de la derecha, se asimilan más a los diseños que ya existían en la naturaleza por varios años, ¿no? Entonces, estas tecnologías que hoy tenemos nos dan la capacidad justamente de hacer simulaciones para encontrar los diseños ideales que evidentemente se diseñan en menor, mucho más rápido y a un menor costo de producción y, por supuesto, son mucho más eficientes, lo cual nos va a llevar a un futuro en donde vamos a acelerarnos en productos que jamás imaginamos y que usualmente serán un poco más orgánicos. Pero también hay un mundo de los diseños personalizados. Hemos ido y regresado en la producción masiva y me voy a explicar con esto. Cuando Ford decía, puedes escoger cualquier vehículo, y no debe ser una frase nueva para ustedes, cuando Ford decía, puedes escoger cualquier vehículo mientras sea negro, hablaba de la producción masiva, de cómo él redujo costos creando muchos vehículos, pero tenía que ser el mismo. Hoy regresamos a la personalización más, individual, es decir, productos hechos a la medida, pero que tienen que tener un costo de producción masiva. Entonces, y esto además está siendo desmistificado, está siendo mucho más terrenal. Hace algunos años, tecnologías como las que hoy ya pueden utilizar en la UTEC eran inaccesibles para los estudiantes, ¿no? Y hoy que ustedes tienen la capacidad de desarrollar y tener acceso a tecnología que están en las grandes empresas, los cuales, o incluso empresas pequeñas comienzan a competir con las grandes y entonces el talento es el que prevalece, ¿no? Va a tener otro video, justamente este diseño fue creado por un estudiante a la medida para esa persona, pero el video lo explica de una mejor forma. I've always been an active person. I've always enjoyed the outdoors. When I was a little kid, the mountain was my playground. It's always going to be a passion for me. I was an infantry assaultman in the Marine Corps. I was shot in Afghanistan in 2012. Those injuries left me partially paralyzed, and I decided to electively amputate my leg. I have a pretty heavy-duty foot. It allows me to be very active, but at the same time, it's a bit heavy. Anything that requires more energy really just fatigues me faster. I live in a nerd town. Huntsville is the hub of engineering in Alabama. We have so many new career tech programs like advanced manufacturing and engineering right in our high school. Reset the clamp, a little bit tighter. My brother started a school initiative for engineering, and he had a student who was really interested in doing some kind of biomedical project. Well, maybe she could redesign a lighter, more versatile foot. So this is the mold, and we printed one of these. I'd always kind of wanted to be a doctor, wanted to discover biomedical engineering. I was like, well, that's the perfect combination of medical and engineering. The whole foot together weighs 2.5 pounds. Ideally, we would like to get it within 1.7 pounds. Yeah, that sounds great. Once we got the prosthetic from Kendall, we had crazy ideas. We took the whole foot apart and modeled the original prosthetic in Siemens software. And I'm just gonna draw two holes there real fast. Solid Edge lets me design and test the foot before we ever actually build it. We tell it a few things that we need, and then it takes all that information and it decides what's going to maximize the strength and minimize the weight to create a part that would be the lowest weight possible for Kendall. This has taken almost a year to the day. I don't think this has ever been done by a 17-year-old girl before. There you go. Awesome. It feels strong. It feels sturdy. It does feel a lot lighter. Nerds rule the world. Nerds got us to the moon. Nerds are doing things with prosthetics that I have never dreamed of doing. And go. Having a lighter foot is going to open up possibilities that would not have been there before. You know, the more kids that can learn this stuff at earlier ages, they can go on to create new and better things that we're not even dreaming of right now. It's amazing. In the future, I want to do the things that are impossible right now. If I can design this prosthetic now, I can't wait to see what I will design in the future. Es una historia inspiradora que justamente lo traje porque hoy estamos hablando con universitarios, ¿no? Entonces, tecnología que antes era accesible solo para empresas, hoy
estudiantes de high school tienen la capacidad de diseñarla, ¿no? Pero no solamente es el diseño, tiene que ver con también la parte de simulación, que es ahí donde tenemos la oportunidad de utilizar los gemelos digitales de una mejor forma. Esto es simulación básica, ¿no? Kindergarten, lo que están viendo, es un impacto lateral en, para ver deformaciones en un vehículo. Pero quisiera ponerles otro video, que el siguiente tiene que ver con el tipo de tecnología que nosotros desarrollamos de simulación, no solamente para desarrollar vehículos autónomos. Cuando desarrollas un vehículo autónomo, no puedes sacarlo a la calle a probar, sería demasiado lento. Entonces, ¿qué sucede? Tienes que usar gemelos digitales del vehículo que simulen el comportamiento del vehículo en la calle, y tienes que simular también toda la calle completa o toda la ciudad y en todos los escenarios posibles que el vehículo va a enfrentar. Con eso, avanzamos por mucho, 800 veces más rápido que hacer pruebas físicas. Ahí es en donde el mundo virtual de los gemelos digitales ayuda. Entonces, lo que van a ver en el siguiente video es el diseño de vehículos autónomos con la parte de la integración de microprocesadores, electrónica, física, cámaras, en donde ponemos vehículos simulados completamente en el mundo virtual a funcionar con ciudades completamente virtuales también. Y finaliza el video también mostrando un vehículo ya en una prueba física, sí, que donde el vehículo está funcionando o andando en un estacionamiento vacío, y todos los sensores están alimentados por las ciudades virtuales. Entonces el vehículo piensa que está en la ciudad, cuando realmente todo es un mundo virtual en donde lo metemos a funcionar. Hasta ahí, solo quiero verificar que el audio está funcionando y que me siguen escuchando. Sí, podemos verte. Muy bien, entonces pongo el video. Físico viviendo en una ciudad virtual en donde hacíamos pruebas. El siguiente video que van a ver tiene que ver, es un video grabado meramente por casualidad. Evidentemente nadie en su sano juicio grabaría una situación así. Y tiene que ver con un vehículo de prueba que ya salió a la calle a probar, un vehículo autónomo de toneladas, Y cómo reacciona ante una situación inesperada, justamente parecida a la que estábamos viendo en el mundo virtual. Entonces, lo pongo. Utfordringen med å få unge i arbeid så stor at den ikke kan overlates til myndighetene alene. Flere bedrifter må nå ta mer samfunnsansvar, sier hotellkongen Petter Stordalen. Over virksomhet eller utdanning. Termina de impactarme cuando lo veo. Evidentemente no hay un ser humano tapándole la vista con el autobús verde que hubiera podido reaccionar de esa manera, parando toneladas de peso en una distancia tan pequeña. Eso es el mundo que hoy ya existe y que estamos a punto de ver. Pero, si hubiera necesitado 8,000 horas para de pruebas físicas para obtener un resultado similar. Entonces, la única manera de lograr este tipo de resultados es a través de los mundos virtuales. Eso es solamente el comienzo de Industria 4.0, que es el producto virtual. De ahí, evidentemente, si ya tienes el producto virtual, tienes la capacidad también de diseñar toda la línea de producción
cómo vas a armar ese vehículo, por poner un ejemplo de un vehículo, pero puede ser cualquier producto, incluso bebidas, en donde la formulación también se simula. Y de esta manera simular cada estación de trabajo, cómo van a entrar los robots, cómo van a salir, esas piezas que diseñaste de manera individual, cómo van a ensamblarse al momento de entrar. Es un mundo, no hay empresa grande que lograra ser competitiva si no tiene la capacidad de hacer estas simulaciones de una manera avanzada y anticipada antes de hacer cualquier inversión. Entonces, nadie compra un robot o una línea de producción sin antes haber simulado cómo va a funcionar en la vida real. Y así como defines una línea de trabajo, evidentemente puedes simular todas las líneas de producción, que esto es lo que le llamamos el gemelo digital de la producción, e incluso también humanos trabajando dentro. Tuve un eco de regreso. Hola, hola. Ahí está ya. Entonces, así como podemos simular la planta, también podemos simular los humanos trabajando en la planta. Todas estas simulaciones, eventualmente, y eso es justo lo que nos da una ventaja contra cualquier competidor que pudiéramos llegar a tener en el mundo del software, es que nosotros también tenemos el mundo de la automatización y el hardware. Entonces, una vez que se diseña todo de una manera virtual, como lo ven en la parte de arriba, simplemente lo mandamos con un clic desde el software a nuestros productos de hardware. Este, por ejemplo, es un Simatic S7500 que tiene la capacidad ya de manejar los robots en la parte física. Entonces, con eso, nuestros clientes avanzan en el desarrollo de su tecnología y la implementación de la tecnología lo más rápido posible. Con eso pasamos al mundo de la automatización real. Son líneas de producción complejas. No solamente tiene que ver con la automatización de los robots. En ocasiones pensamos que el robot es el que nos va a hacer la diferencia en la productividad en una planta. Y en ocasiones hay cosas tan sencillas que están aprendiendo algunos de los ingenieros que se dedican a esto ahí en la universidad, que tienen que ver justamente con procesos de manejo de inventarios, cómo van a programar la logística dentro para la llegada y la salida de, de las piezas, la alimentación y manejo de proveedores. Es decir, no solamente quiero que se queden con la idea que gemelos digitales es lo único que tiene que ver con la industria 4.0, también tiene que ver con la orquestación de las operaciones, la manufactura, cómo los ERPs se van a, el mundo de IT se va a comunicar con el mundo de OT, que OT pues es Operation Technologies, y eso es crítico también, no es tan fancy como lo que acaban de ver, pero también es crítico en el modo de cómo agregamos valor a las empresas. Entonces, todo de una manera integrada, automatización, diseños, producción, logística, materiales, IoT en el tema de retroalimentación, drivers. Esta es la magia de la industria 4.0 que nos ha permitido hoy en día producir mucho más barato, mucho más rápido y productos que antes eran inimaginables. Terminamos entonces esta jornada con el producto real. Es decir, una vez que tienes el producto, lo sensorizas y entonces comienzas a aprender cómo se comporta en la vida real. Y ahí es donde dejas que los productos hablen y te digan, así me estoy comportando y así funciono. Y necesito que aquí me hagas un cambio para ser mejor. Entonces estamos aprendiendo de una manera muy rápida cómo entregar mejores productos al mercado. Y cada vez es incluso para el cliente más esperado que la siguiente versión del producto sea mucho mejor, mucho más barata, mucho más eficiente. Y eso es del lado del mercado, algo ya que por sabido se necesita. Incluso mezclas de tecnologías de virtual y físico de una manera ya muy, muy natural, ¿no? El operador que está ahí está viendo el gemelo digital con los lentes sobrepuesto sobre el mundo real y lo está comenzando a operar. Entonces, tiene la capacidad justamente de influenciar en la manera como se comportan
los robots desde una manera, ya sea con la propia mano a través de un guiño o a través de las tabletas, y eso está evidentemente todo conectado. Vamos a ver. Quiero finalizar la presentación con un video que es uno de los últimos proyectos que hemos corrido como empresa, como conglomerado. Le ayudamos a BIMFAST. BIMFAST es hoy en día una de las fábricas más importantes de Asia. Ellos hacen scooters y automóviles, querían hacer los scooters y los automóviles en la misma fábrica. Lo que están viendo en la foto de la derecha es justamente la implementación final. Y lo impresionante de esto es que desde la ingeniería, la programación, la construcción, es decir, lo que le llaman un greenfield, es decir, llegaron y la tierra era, no había nada, hasta la implementación se dedicaron menos de 2 años. Y tienen una manufactura flexible y unos costos muy bajos. Vamos a ver el video y eso explicará más, de una manera más simple, lo que fue la aventura en el proyecto de BIMFAST. Impresionante, salieron antes al mercado en la mitad del tiempo, aceleraron la innovación en el diseño de sus productos y maximizaron la escalabilidad y flexibilidad de su línea de producción. Este es el mundo en el que hoy estamos viviendo, es el mundo que impulsa la tecnología, y quería dejarlos entonces con 3 mensajes de mi lado como parte fundamental de lo que hoy les expliqué. El primero es, el mundo ha cambiado y nunca ha sido tan rápido y nunca más volverá a ser igual. Entonces prepárense, porque si nosotros, que ya somos un poco más grandes, enfrentamos un mundo de cambios, ustedes están por enfrentar una revolución sin precedentes, mucho, mucho más rápida. Segundo, no es una tecnología lo que hace la diferencia. Es la capacidad de manejar la complejidad como una ventaja competitiva. Son todas juntas. Es la capacidad de integrar, es la capacidad de trabajar en equipo, de unirse, de ser innovador, de aceptar el cambio. Y entonces un tecnólogo de pronto te dice que la ventaja competitiva no está en la tecnología, está en el ser humano. Y el mensaje final, evidentemente, si quieres llegar a algún lugar, tendrás que ir el doble de rápido porque los demás ya están corriendo. Eso es todo, Emanuel. Muchas gracias. Eso es todo por la presentación, obviamente. Muchas gracias, Alejandro. Pues sin duda muy interesante la parte que corresponde a, digamos, todos estos diversos tipos de tecnología, lo que incluye, digamos, la amplitud de la industria 4.0, pero también, sin duda, muy, muy importante este elemento que dice al final, porque hemos oído muchos discursos de algunos, inclusive, algunos actores políticos en México y fuera de México, donde dicen, hey, cuidado, la tecnología está desplazando al ser humano, tenemos que poner atención, esto
podría decir, como dirían nuestros abuelos, estas son cosas del diablo, ¿no? Pero al final de cuentas es muy importante que pongamos en el centro del ser humano, al final de cuentas, la creatividad, aumentar la tecnología, las habilidades del ser humano, pero como tú dices, en trabajo colaborativo, en desarrollo creativo conjunto, y creo que eso es muy importante para todo esto. Con esto empezaríamos ahorita, digamos, la parte de sesión de preguntas y respuestas. Voy a pedir aquí en el chat de los participantes si alguien quiere participar de aquí, de los participantes que están en Zoom, pues favor de levantar la mano y me va pasando el tema. De repente van a ver un poquito mucho movimiento porque me tuve que conectar aquí en el celular. Pero y de todas maneras el equipo de comunicación me está haciendo llegar por vía WhatsApp y por Telegram las preguntas que en redes sociales nos están empezando a hacer. Entonces, si quieren, empezamos por aquí. No sé quién quiere empezar. Veía que Víctor estaba levantando la mano, ¿no? Víctor Manuel. Tengo a lo mejor Víctor González, adelante. Buenos días, Emanuel. Excelente, Alejandro, la presentación. Tengo un par de preguntas específicamente. Una es relacionada, yo tengo experiencia en el siglo pasado, ahora sí, de la implementación de sistemas de control de adquisición de datos y control supervisorio para Pemex, particularmente en la planta de etileno de la Cangrejera y del gasoducto de Cactus Arenoso. Han pasado mucho tiempo. Sin embargo, yo veo, y a raíz del estudio que se hizo en Aguascalientes y en México en particular, que todavía hay un gap impresionante en lo que se está planteando. Videos que hemos visto y lo que en la realidad en México y en Aguascalientes existe. ¿Qué hacer? La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cuáles son las acciones específicas que tendrían que implementarse para que esto que se menciona aquí sea realidad en nuestro país? ¿Cuáles son las acciones que Siemens y las universidades y los centros de investigación, el papel que deberían de jugar para que esto sea posible? Fíjate que, Víctor, muchas gracias por la pregunta. Me encanta, por cierto, el fondo que usaste detrás de ti. Te suena familiar, ¿verdad? Me suena familiar. Fíjate que es un tema, has pisado con esta pregunta un callo importante en el país. La tecnología está disponible y nunca fue más accesible para todos, ¿no? Y entonces, cuando tenemos proyectos de implementación, el desafío principal es encontrar el capital humano que tenga el conocimiento y la experiencia para implementarlo, ¿no? Y creo que por ahí viene tu pregunta. Entonces, voy a coincidir en tu punto de vista completamente. La tecnología está disponible, pero en ocasiones no tenemos el capital humano o el conocimiento o los suficientes ingenieros en México para implementarlo y tenemos que importarlo, ¿no? ¿Qué hacer? Entonces, contestando tu pregunta, tenemos que empezar. Y creo que justamente lo que estamos haciendo hoy, que es industria, empresas de tecnología, universidades, gobiernos y empresas, tenemos que unirnos para hacer el cambio. Nadie lo puede hacer por lo individual, ¿no? Entonces, me parece que, por ejemplo, convenios como el que hicimos con UTEC, que además UTEC nos acercó a compañías e hicimos un estudio con las compañías de la tecnología que más se necesita en Aguascalientes, para que entonces regresemos a la universidad y las sembremos. Son ejercicios honestos que nos llevan a resultados rápidos para cambiar esa percepción. Porque en ocasiones el desafío, sobre todo con nosotros que vendemos tecnología tan complicada, es que no la conocen en las empresas, ¿no? Y cuando lo conocen no hay un talento. Entonces tenemos que hacerlo entre los tres, ¿no? Y ese es el concepto de triple hélice, en donde industria, gobierno y educación tenemos que trabajar juntos. ¿Cómo? Yo creo que te podría dar un ejemplo muy, muy reciente, que es justamente en UTR, ¿no? Invitamos empresas, fueron a la universidad, hablamos de tecnología, les presentamos todo, y ellos dijeron, ¿sabes qué? En mi realidad esto es lo que me hace sentido.
Y hoy regresamos ante la universidad con Emanuel y decimos, esto es lo que estamos viendo en Aguascalientes que se necesita, vamos a enseñarlo. Y ahí lo enseñamos juntos. Entonces, me parece que te pude dar el mejor ejemplo en la universidad con la que más estamos trabajando en este sentido. Por ahí veo a Emilio levantando la mano, pero en mute. Muy buenos días. Primeramente, muchas gracias por darnos la oportunidad de darnos esta presentación. Más que nada nosotros que estamos... Por parte de mi carrera, que es de diseño, es algo que la verdad sí da ilusión a lo que podemos lograr conforme al estudio. Pero me llegó una duda que usted comentó, que pues vaya, el tiempo pasa muy rápido, ya siempre se intenta automatizar las cosas para poder mejorar las cosas al momento de realizar un producto. La cuestión aquí es, o la duda que yo tengo es, conforme pasa el tiempo, ¿cambia los objetivos al momento de realizar un producto o ya existen objetivos predeterminados? Depende de la industria. Depende de la industria. O sea, no hay una respuesta única, ¿no? Entonces, cada industria tiene patrones que a su vez van cambiando. Yo te diría, cada empresa tiene su apuesta, digamos, comercial, de decir, voy a ser o el más rápido o el más económico, porque depende del producto, ¿no? No todos compiten, no todos deciden competir en la misma cancha, ¿no? Entonces, voy a tener el producto más fancy o el más económico o el más duradero. Entonces, cada empresa define la línea que va a ser su diferencial competitivo y a través de eso construye. Entonces, no hay una sola, ¿no? Si fueras Tesla o si fueras o si fueras una compañía pequeña de autos chinos de bajo costo, tendrías dos brújulas completamente diferentes. Entonces, y probablemente unas pueden ser más exitosas que otras. Esa es la apuesta comercial que cada uno de ellos tiene, ¿no? Ahora, si estás en la parte de diseño, pues entenderás que la ventaja que tenemos ahora es que lo podemos hacer más rápido atendiendo cualquiera de los dos aspectos, ¿no? Ya sea que quieras hacer un producto barato y sencillo y liviano, o un producto extremadamente complicado como podría ser un vehículo de Tesla, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Daríamos la palabra ahorita aquí en Zoom, si nos haces favor, José Manuel Santos, a abrir tu micrófono y hacer tu pregunta, por favor. Bueno, no sé si tenga problema, pero aquí te puedo hacer la pregunta yo, que nos la escribió directamente. Dice, ¿Aguascalientes en qué tiempo estará dentro de la industria 4.0? ¿A cuánto tardará completamente en integrarse totalmente? Eso es lo que pregunta Juan Manuel Santos. Y después de esto vamos con el profesor Rafael Torres. Sí. No hay una fecha. O sea, no podrías decirlo, porque de eso depende de a qué velocidad cada una de sus partes se va a integrar en industria 4.0. Yo te diría que incluso países como Alemania no han llegado a industria 4.0 hoy, ¿no? Que el concepto de industria 4.0 se creó en la Alemania, y aún así muchas de las fábricas de allá no tienen todos los componentes. Nos va a llevar un tiempo. Estas grandes generaciones casualmente tienen saltos de 50 años entre una y otra. No pienso que a la velocidad que hoy vivimos nos tardemos 50 años en llegar, pero probablemente sí nos va a llevar un par de décadas entrar completamente ahí. Entonces, difícil decirlo a nivel de estado, porque depende de cada una de sus partes. Creo que en ocasiones nos ayuda mucho que vengan empresas internacionales, porque son de las primeras que están dispuestas a tomar el riesgo y empujan a la línea de proveedores de nivel 1 a cambiar, ¿no? Ahí hemos visto en donde se tienen grandes oportunidades. Ustedes tienen, por ejemplo, en Nissan, ¿no? Ahora en Mercedes, unos muy buenos hubs que están contagiando esta tecnología, ¿no?
Evidentemente hay muchas más empresas, pero creo que esos son aceleradores que ayudan justamente a traer esa tecnología. Y por el otro lado, la habilitación de la universidad, repito, la universidad es clave, ¿no? El que tengamos estudiantes que sepan entender esta tecnología es importantísimo, porque salen de ahí, se van a las empresas y empiezan a evangelizar cómo se pueden hacer las cosas distintas, ¿no? Entonces, ahí es por eso vale mucho la pena estar de la mano de la universidad. Es la mejor manera de influir en la sociedad en su futuro cercano. Fíjate que es sumamente importante lo que dices, la importancia, digamos, del trabajo de un líder como tal, ¿no? En este caso puede ser una industria internacional que va arrastrando a los demás, pero también podría ser, me imagino, a reserva de tu mejor opinión, Alex, un ingeniero recién egresado, alguien que dentro de una determinada industria tome liderazgo en ese tema y lleve a la industria a irse moviendo en tal dirección. Yo creo que también eso podría ser, digamos, a más baja escala o a pequeña escala. O sea, sí nos habla de la importancia de un trabajo de un líder, ya sea como industria o de manera personal dentro de una empresa. Por supuesto. Bien. Daríamos la palabra al profesor Rafael Torres y aprovecharía de una vez para hacerte una que tenemos en Facebook, que dice, debido a la velocidad a la que refiere un poco lo que estabas diciendo, uh-huh. Debido a la velocidad con la que nos estamos moviendo, ¿cuál sería el enfoque de la siguiente revolución industrial? Me imagino la 5.0, pero vamos con usted, profesor Rafael. Hola, hola. Bueno, gracias, Alejandro. Realmente me ha gustado mucho la ponencia. Y me surgen muchas dudas, de las cuales selecciono dos particularmente. La primera es en referencia a este comentario que justamente esta evolución industrial no depende de la tecnología en sí, sino del ser humano y su habilidad de integrar los diferentes elementos dentro de la tecnología. Y para ello, mi pregunta específica es si existe o si ustedes siguen alguna metodología específica para integrar estos recursos. Vamos, o sea, para a lo mejor diseñar algún producto tecnológico, pues se requiere de muchos elementos, ¿no? Y después este se vuelve a integrar en otro y así consecutivamente. Entonces, ¿esa integración sigue alguna metodología específica? Porque de ser así, bueno, creo que sería parte clave en cómo es que se tiene que crecer, ¿no?, en ello. Uh-huh. Contestando esa, sí. No solamente se sigue una metodología, sino se tienen herramientas. Y es lo que nosotros, por eso se llama PLM, por ejemplo, hablando del diseño del producto. Nosotros tenemos una plataforma que integra todas, que se llama TeamCenter. TeamCenter tiene la capacidad de integrar los diseños con la manufactura, los gemelos digitales. Es clave, lo que acabas de decir es clave. Y si pudiéramos hablar del corazón, de dónde todos estos elementos se integran, en nuestra tecnología se llama TeamCenter. Y justamente es donde el diseño de la ingeniería, la simulación, por ejemplo, donde tienes el performance, la manufactura, las líneas de producción y el IoT se integran todos juntos porque depende del producto, hay literalmente cientos de manos que lo tocan, ¿no? Y entonces tienes que estar cuidando las versiones, por ejemplo, ¿no? O que si existe un cambio de ingeniería en alguna parte, todos se enteren que cambió y que entonces la versión que vamos a sacar esté correcta. Y luego viene la genealogía del producto. La genealogía es como la genética, ¿no? Y entonces, uh-huh. Si tienes un problema en un lote de producción, tengas la capacidad de regresar para saber en dónde estuvo el problema y hacer los recalls y mandar llamar los productos para arreglarlos, ¿no? Entonces, sí, hay una metodología muy específica y no solamente no se puede solamente con una metodología, se necesita una herramienta en donde convivan todos estos elementos y se orqueste. Ok, gracias. Y la segunda pregunta es la última. Es dentro de estos programas para tratar de enfocar al alumno dentro de estas tecnologías, que realmente es lo que me parece más ideal. Si existe alguna continuidad, ¿a qué voy? Por decir, ahorita nos muestras una ponencia, la cual es muy interesante, pero evidentemente es por el tiempo, sí, es como muy poco para poder aprender sobre la habilidad de alguna herramienta, ¿no?
Y lo mismo sucede con algún taller, no sé, podemos tomar algún taller de 16, 20 horas, y el cual nos va a dar indicios de cómo utilizar la herramienta, pero de ahí a tener el conocimiento necesario para su aplicabilidad, existe un sesgo bastante grande, ¿no? Si es que existe alguna forma en la que se le dé continuidad para que el alumno realmente pueda tener, y el alumno y hasta nosotros, ¿no? Como maestros, podamos tener la inserción real en la industria 4.0, ¿no? No solamente quedarnos como tanto con lo platicado y lo medio aprendido, sino un programa que nos ayude a enfocarnos por completo. Mira, creo que Manuel a lo mejor puede elaborar mucho. Hemos estado justamente para la UTR. Ahora, estábamos hablando de un ejercicio que corrimos en tu universidad, en donde trajimos a las empresas, hablamos de la tecnología que necesitaban, nos regresamos a la academia y estamos por insertar el conocimiento ahí. Y la intención es que en esta jornada de aprender en la universidad y las empresas ya tener la necesidad, evidentemente los estudiantes puedan ir a las empresas a aplicarla, ¿no? Ese sería el mundo ideal y me parece que estamos haciendo todo lo posible para que así suceda, ¿no? Pero hay que entender una cosa importante. Déjame irme a lo básico. El conocimiento no se adquiere únicamente con el aprendizaje o en el aula. 70% del conocimiento que realmente se queda y puede ser aplicable en un estudiante viene con el hecho de hacerlo. No de verlo, no de escucharlo, no de la tarea, sino de ir y ojalá se generen, digo, eso no depende solamente de la universidad, depende de muchos factores, pero ojalá se generen las oportunidades suficientes para que, le llamamos el on the job, ¿no? Logres aprender. Realmente el 70% del conocimiento que realmente va a permanecer es cuando realmente te remangas las manos y vas a hacerlo en un proyecto real. 20% de ese conocimiento también tiene que ver con un coaching, ¿no? Un coaching cercano que en ocasiones una universidad tiene la oportunidad de tener un maestro. Cuando ya estás en la industria, tienes usualmente nosotros definimos especialistas un poco más avanzados, en donde esa persona que está aprendiendo haciendo pueda aprender de esa persona y lo rete lo suficiente, ¿no? Ese coaching es muy importante. Y sí, un porcentaje, y que extrañamente es el menor, tiene que ver con lo que aprendas viendo, leyendo, o en el aula, ¿no? Ahora, hay que entender otra cosa. Yo sé que ahorita estás en la universidad y 4 años te parecen eternos. A mí se me hicieron, o 5, ¿no? Se me hicieron larguísimos, ¿no? Y pero te tengo una mala noticia. Son los 5 primeros años de los 70 que vas a necesitar seguir estudiando y cada vez más, ¿no? Entonces, es así. Es así, ¿no? O sea, yo te digo, yo soy ingeniero en sistemas, me gradué pues hace como unos 20 y tantos años. Y todo lo que la universidad me enseñó en términos de tecnología, pues evidentemente ya no existe, ¿no? Y tuve que aprender otras cosas. Entonces, una de las cosas que más vas a necesitar aprender es a aprender, ¿no? Y otra va a ser a empujarte, y otra a ser la mejor persona, y otra va a ser a contribuir a la sociedad. Son tantos factores, ¿no? Porque no solamente es la parte técnica. Podríamos estar aquí otra hora hablando de esos tópicos que no necesariamente son industria 4.0 y que también me apasionan. Pero entonces yo pienso que hay una cosa que es muy importante, si pudiera darles un mensaje. Y justamente en la mañana tuve una reunión con mi equipo muy relacionado con esto porque estábamos hablando de entrenamiento. Que tiene que ver con build your own career, ¿no? Construye tu propia carrera. En ocasiones tenemos la expectativa de que voy a la universidad y no, pues es que en la universidad no me lo dijeron, ¿no? Uh-huh. Malísima, ¿no? Y después si te vas con esta mentalidad a la empresa, pues es que, ¿por qué no me han promovido si ya llevo 4 años aquí, ¿no? Entonces, este concepto de construir tu propia carrera tiene que ver con definir objetivos muy claros y comprometerte contigo mismo en cómo vas a alcanzarlo. Y ahí es donde el coach que te mencionaba antes te puede ayudar a decir, sí, esto te puede servir, esto no te puede servir, o te puede servir de esta manera. Y son miles de factores, pero lo importante
es hacerse consciente que uno es dueño de su propio destino. No es la universidad, no es la empresa, no es papá gobierno, es uno mismo, ¿no? Fíjate qué importante lo que dices, Alex. Ayer justo tuve una plática con alumnos, digamos, de la universidad para dar distintos avisos, para compartirles algunas decisiones que habíamos tomado en la universidad. Pero una de las reflexiones que hacíamos, sobre todo ahorita en esta pandemia, donde de repente ha sido muy difícil continuar con las clases presenciales, con tener una educación a la que, pues, hands on, ¿no? Como tú decías, ahí está resolviendo los temas, pero se ha vuelto una oportunidad primordial para desarrollar este tipo de actividades, es decir, el autoaprendizaje, la responsabilidad, la conciencia de que tú eres, como decías, ¿no? El arquitecto del propio destino, como lo decía el poeta. Iría yo a dos preguntas que tengo en Facebook. Bueno, tenemos pendiente la de Ismael Rangel, no sé si se quedó ahí. ¿Cuál sería tu previsión hacia dónde tendría que ir la Revolución 5.0? Y iría yo a dos preguntas que tenemos en redes sociales para luego darle la palabra a Luis Rubalcaba aquí en Zoom. Dice Natalia Covarrubias: entiendo que la industria 4.0 se utiliza principalmente en plantas de manufactura, aeroespacial y electrónica. ¿Pero es posible o viable utilizarla, por ejemplo, en la producción agrícola? Y por otro lado, Victoria Ochoa nos dice: en un mundo donde la tecnología se vuelve imprescindible, ¿qué podemos hacer desde las universidades, desde la educación o desde la industria para que se vuelva un recurso para reducir la brecha entre sectores económicos y no para ampliarla donde se podría ver? Porque pues hoy en día tenemos desigualdades tan elementales como la falta de conectividad. Claro. Industria 5.0, who knows? Es la respuesta más rápida. Pienso que hay muchas tendencias de la integración de lo humano con lo cyber, ¿no? Me parece que también hay tendencias de pronto extender nuestras capacidades físicas de ser humano a través de la tecnología, ¿no? Hay ideas tan locas como extender nuestra propia memoria, ¿no? Como tal, a través de dispositivos que nos permitan ver, escuchar, recordar mejor, ¿no? Y el celular se ha convertido, ¿no?, de una manera rudimentaria en una extensión de eso y un acceso a la información a la mano, ¿no? Eso me parece que es una tendencia que ya no va a cambiar. Pero sería muy aventurado decirlo cuando realmente Industria 4.0 no ha terminado de decantar, ¿no? Y eso es importante porque en ocasiones vivimos en este momento de revolución aquí, dice, bueno, pero ¿y la siguiente? Espérame. Ahorita México no está, está como en la 3, ¿no? Y 3.1, Alemania deberá estar en 3.6, 3.7. Vamos a enfocarnos ahorita en lo que podemos hacer. Esta fue una. La siguiente, recuérdame, Manuel, porque no... Era de si podía ser aplicada la industria 4.0, por ejemplo, a sectores como el agrícola. Ah, claro, no, por supuesto. Prácticamente en todos los sectores, mencionó en la pregunta algunos, pero por ejemplo está en la industria de alimentos, que está muy relacionada. Tiene que ver, por ejemplo, un ejemplo claro de industria 4.0 en la industria de alimentos, específicamente los procesados, es en la misma manera que diseñas un producto con CAD para que te un diseño físico, también puedes administrar la formulación, ¿no? Y hay herramientas que te permiten, por ejemplo, decirte, bueno, este producto lo vas a exportar a tales países, este tipo de azúcares no son permitidos, aquí están los que son equivalentes, ¿no? O estas son las regulaciones, por ejemplo, este es como se utilizan plataformas colaborativas de desarrollo de productos o gemelos digitales en food and beverage que se utilizan. En la agricultura hay mucha sensorización, ¿no? Mucha industrialización ya de la agricultura, sensorizando temperatura, humedad, eso es IoT, eso es información retroalimentando a la fuente para que entonces riegues más o riegues menos o controles los factores ambientales de una mejor manera. Entonces, está en todos lados. La respuesta sí es, está en todos lados. Y la otra pregunta sería, ¿qué nos toca hacer desde las universidades o desde la industria para que la tecnología sea una reductora de desigualdad y no una ampliación? Fíjate que yo desde la parte de por ejemplo, de filosofía, recordaba yo, y bueno, ahorita que estoy en la casa tengo dos libros aquí a la mano. Uno se llama El silencio de los animales, de John Gray,
y otro que se llama Technology and the Character of Contemporary Life, pero este es de 1987. Sí. Y habla de los problemas, digamos, que íbamos a enfrentar con la tecnología, de cómo teníamos que buscar que redujera desigualdades, que al final es un servicio, una técnica al servicio de los seres humanos, y que no fuera una igualadora aspiracional, donde todo mundo tiene un celular, pero no es lo mismo tener un celular de 34 mil pesos, como los nuevos que salieron recientemente, a un celular de los que te pueden salir en el Cornflakes, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué nos toca a ustedes como industria, a nosotros como universidades, de acuerdo a lo que dice Victoria, para reducir, para que promovamos que la tecnología reduzca y no amplíe la brecha? Fíjate que hay una tendencia natural a reducirla, no necesariamente. Ampliar la brecha sí, y al principio, y el primero que pega y el que tiene la mejor tecnología va a sobrevivir. Quien no la adopta muere, ¿no? Es un tema, lo veíamos en el ejemplo que mencionaba de la Reina Roja, por eso me gusta tanto, porque ese concepto viene de los genetistas. Entonces dice, bueno, pues los genetistas dicen todas las especies evolucionan y están evolucionando día con día y lo evolucionan al mismo tiempo. Que la especie que se detiene y deja de evolucionar es la que muere. Por eso es que todos evolucionamos a esta velocidad. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No te puedes parar, ¿no? Ese es el mensaje, uno de los tres mensajes que mencionaba. No te puedes parar, porque en el momento que te paras, todos los demás te pasan. Entonces, esa es la primera. La tecnología está igualando la cancha, ¿no? Hoy en día, y está siendo más democrática. Inversiones como las que hizo General Motors hace 20 años para diseñar sus vehículos, ya están en una PC de cualquiera de tus estudiantes, ¿no? Y es más bien la creatividad, la capacidad de inventar y trabajar juntos que van a empezar a hacer la diferencia más que la tecnología. Y evidentemente sí, la adopción de la tecnología misma hace la diferencia. Pero es más bien la mentalidad, ¿no? Perfecto. Daremos espacio aquí a el profesor Luis Rubalcaba, que está aquí en Zoom, para empezar a ir terminando con las preguntas. Tenemos un par de preguntas más en redes sociales, pero adelante, profesor Rubalcaba. Creo que tiene problemas con el audio. Te la compartiría, sí. Estimado Alex. Dice, si pudieras definir tres herramientas técnicas básicas que debemos tener las universidades para ayudar a nuestros estudiantes a introducirlos en la industria 4.0, ¿cuáles serían? Híjoles, esto depende de, pero digamos así, siendo muy generalista, pues evidentemente viene la parte del diseño, ¿no? Del producto. Herramientas como CAD es como los primeros pasos. Si lo vemos en esta cadena, yo mencioné cuatro círculos, ¿no? Uno tiene que ver con el diseño del producto, ¿no? CAD, aunque CAD, digamos, si nada más supieras CAD, eres como el, o sea, ya es un commodity, ¿no? Más bien tendríamos que llevarlo a CAD con simulación, inteligencia artificial, para hacer de esos diseños el mejor diseño, ¿no? Esa sería la primera. La segunda tiene que ver relacionado con los sistemas de manufactura, ¿no? Nosotros lo llamamos MES, ¿no? Manufacturing Execution Systems. El problema es que hay un conglomerado de soluciones ahí adentro, pero me parece que ese es clave, y a lo mejor ahí voy a profundizar un poco más en mi experiencia personal. Hay que saber entender las olas, específicamente de la tecnología. Esa es una cosa que nos podría dar para otras dos horas, ¿no? Pero a ver, voy a tratar de hacerlo muy básico. Las tecnologías tienen olas. Yo empecé hace como casi 30 años, y me subí a la ola de la computación, que la computación en ese momento era tener una computadora. Period, ¿no? Y después vino la era de la programación, ¿no? Y no que no
se pueda proseguir programando. Por supuesto que se sigue programando y existe la necesidad, pero ya no es el programador súper pagado que nos pagaban hace 20 años, ¿no? Y luego vino la ola de los ERPs, ¿no? Y entonces todo era cómo manejamos los ERPs. Hoy es la ola de Industria 4.0, pero muy orientado a manufactura. Entonces ahí esta segunda recomendación es justamente meterse mucho a sistemas de manufactura, porque eso todavía son mundos que no están tecnificados como deberían. Y hay muchas oportunidades. Entonces, si antes fue, si sabías implementar ERPs, era una cosa espectacular. O, por ejemplo, en su momento también hubo la ola de las redes, ¿no? Todo el mundo se certificaba en la tecnología de Cisco. Hoy en día, esos grandes salarios que se ofrecían hace 15 años por los que construían redes, ya no existen, ¿no? Entonces, hoy me parece que el saber de automatización de manufactura en Industria 4.0 podría hacer la diferencia. Y hay otra ola que está acompañada ahí, que también pertenece a Industria 4.0, que es el IoT. Y ahí sí es la recolección de datos para hacer la eficiencia, el monitoreo de la eficiencia de la planta, la producción y el diseño de la mejor manera. Es lo que nosotros le llamamos el closed loop virtual. Nos cerramos de manera virtual con retroalimentando todo lo que está sucediendo en el mundo real a los modelos virtuales. Espero haber contestado la pregunta. No es una pregunta simple, no es complicadísimo seleccionar tres tecnologías, pero si yo tuviera su edad y conociendo el mercado, aprendería mucho de automatización de modelos de manufactura, porque hay una carencia de ingenieros que sepan en esa área muy, muy grande. Ahora, no pues les va a durar 30 años, ¿no? Esa es una gran noticia para nuestros ingenieros, porque son dos de los programas principales que tenemos en la universidad, tanto mecatrónica, área automatización, como área de manufactura flexible. Entonces, muchachos, hay que ponerse las pilas, porque como dice Alex, que es un experto en el tema, pues es lo de hoy, y ahorita es lo que va a darles una oportunidad de no solo tener un mejor salario, sino de pararse en una ventaja competitiva realmente en la industria. Si te parece, Alex, pasaré yo a una última pregunta que nos envían de redes sociales para cerrar el tema, y dejamos un espacio. Me gustaría comentar a mí un par de puntos para ir concluyendo y al último cerrar con tu conclusión final. Dice Jorge Rodríguez Calderón, ¿existe algún proyecto ecológico donde desde Siemens se atienda, digamos, el área ambiental o ecológico? Sí, no necesariamente es mi área de expertise, porque somos una compañía muy grande. Hay muchísimos. Bueno, primero somos generadores de tecnologías verdes, ¿no? Los aerogeneradores, que no solamente funcionan, los nuestros no solamente funcionan con el viento, sino también con el mar, es decir, son offshore, ¿no? Entonces entran al mar y generan por las corrientes marítimas electricidad y por las corrientes de aire. Es parte de nuestra tecnología. Tenemos asociaciones a nivel mundial, específicamente, por ejemplo, ahora de COVID también participamos en la generación de tecnología. Ya sacamos una prueba rápida que está a punto de validarse, por ejemplo, en temas de COVID. Tenemos instituciones de apoyo, reconstrucción. Somos una compañía muy grande y tenemos el lema de Business to Society, es decir, llegamos a un país como pudiera ser México y tratamos de contribuir a la sociedad. En el caso de México, por ejemplo, para siendo muy específicos, no estamos tanto enfocados en la parte ecológica. Me parece que nuestra apuesta ha sido por la parte académica, ¿no? Queremos influenciar más bien en la parte de los jóvenes y sabemos que ellos harán el resto, ¿no? Muchas gracias. Alex, digamos, me gustaría hacer un par de reflexiones finales para ir cerrando el tema. Fíjate, uno de los temas que decías, y ahorita me parece muy importante, todo este tema que tiene que ver con IoT, datos, recopilación de información. Me llama mucho la atención cómo que inclusive el mismo título de la conferencia que nos compartes, donde el hoy se encuentra con el futuro, ¿no? Me llama mucho la atención las coincidencias entre la parte tecnológica
y la parte social que vivimos a diario. Hoy en día estamos muy acostumbrados a ser bombardeados de información, por ejemplo, en esta pandemia, ¿no? Donde no sabemos lo que nos dice el gobierno, lo que leemos en internet, lo que nos llega por WhatsApp, lo que existen diversas teorías, que cada quien puede tener una explicación distinta. Pero estamos bombardeados, sobresaturados de información. Ahí están diversos datos. ¿Qué tan importante se vuelve para nuestros jóvenes tener la capacidad de manejar los datos, tanto en el sistema industrial, en el proceso tecnológico, como en la vida personal? Otra de las reflexiones que me gustaría hacer es lo que tú decías de este tema, de, que hablabas desde la parte de Alicia a través del espejo. El que no se adapta es el que muere. Justo nos está pasando esto en esta pandemia, ¿no? Y nos está pasando no solo en la parte humana, crisis sanitaria, ¿no? Por supuesto, donde hay un virus que muta y que tiene un nuevo huésped, sino también ahorita a nosotros nos toca como universidad adaptarnos. Podríamos cerrar las puertas. Va a haber muchas universidades que van a cerrar las puertas, desgraciadamente en el ámbito privado la mayoría, porque tienen de alguna que otra manera que sobrevivir. Nosotros tenemos la fortuna de ser una universidad pública con las posibles limitaciones presupuestales que tengamos o lo que quieran, pero tenemos la oportunidad de que ahí están los fondos y que no vamos a detener la educación. Vale la pena que también reflexionemos sobre esto. ¿Qué nos toca a nosotros para adaptarnos, para tener dentro de esta crisis? Hay principios, digamos, universales de concientización o principios de aplicación universal, como puede ser la adaptación a los cambios, la evolución, el criterio de manejo de datos, la perspectiva de futuro, el trabajo en equipo. ¿Qué tan relevante se vuelve esto, estimado amigo, en decir, parece que son universos que están no conectados, como pudiera ser el presente y el futuro, claro. Pero que al mismo tiempo están interrelacionados? Te agradezco mucho, Alex. No sé si quieras compartirnos tus reflexiones finales y pues para nosotros ha sido un honor definitivamente escucharte. Muchas gracias. Siempre es un placer y lamentablemente, pues bueno, las responsabilidades no nos han permitido tomar más charlas de cafés como las que ya estamos comenzando a tener incluso en esta conferencia, pero muchas gracias por la oportunidad. Siempre es para mí es una maravilla tener la oportunidad de Hola, hola. Creo que ahí, ya, ¿verdad? Bueno, te digo, casi lo logramos. Entonces, muchas gracias. Me gusta mucho regresar a la universidad y compartir con lo que podamos y sobre todo contribuir, ¿no? Los mensajes finales son justamente repetir los tres que ya habíamos hablado, ¿no? El mundo ya cambió. Es mejor que cambiemos nosotros. Es importante también mantenernos siempre en movimiento, ¿no? Y comprendamos el manejar la complejidad y la pandemia también es complejidad, es una ventaja competitiva, ¿no? Entonces no pongamos en manos de los otros a ver qué hace la universidad por mí en esta pandemia o qué va a hacer el gobierno, es qué quieres hacer tú. Es momento de hacer un upskill, ¿no? Tenemos tiempo en casa, salgamos más fuertes, ¿no? Proponte salir, que salga de esa casa al mundo que vamos a enfrentar después, que es completamente diferente, que salga una mejor persona, ¿no? A la calle, ahora que ha pasado esta temporada, ¿no? Más preparada, porque tienes el tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, aprovechemos eso y regresemos a este mundo que estamos a punto de regresar. Este es un invierno y va a pasar. Entonces, y tenemos que regresar más fuerte. Aprovecha ese tiempo y conviértete en una mejor persona ahorita que tienes la oportunidad de hacerlo, ¿no? Ese es cómo puedes convertir una pandemia en el mejor momento para convertirte en una mejor persona. Muchas gracias, Manuel, por la oportunidad. Qué buen mensaje le mandas a nuestros estudiantes, a,
a los estudiantes que también nos han acompañado de distintos sistemas de educación media superior, ¿no? Que están buscando ahorita definir sus procesos de educación profesional. Salir mejor de cómo nos guardamos. Eso creo que es el mensaje final y me parece fenomenal. Muchas gracias, Alex. Aprovecho de saludar también a Joaquín, que es parte de tu equipo de Siemens, que también se conectó y que ya les estaremos dando buenas noticias en próximas semanas de un proyecto de colaboración que tenemos con Siemens como nuestro aliado, donde se suma también gobierno del estado para atender una necesidad particular en esta pandemia y con universidades que son reconocidísimas en el mundo y que me va a dar mucho gusto compartir una vez que terminemos de cerrar todo esto con los estudiantes y como la comunidad de Aguascalientes. Otra vez, muchas gracias, Alex. Te esperamos de vuelta acá ya para las siguientes etapas de la alianza que tenemos con Siemens. Muchas gracias, maestros, gente que nos visitó y gente que nos sintonizó desde sus casas, desde otros lugares, a las universidades tecnológicas que también nos acompañan desde distintas partes de la República. Que tengan buena tarde. Nos vemos el viernes para la última de las conferencias de este mes y ahí estén pendientes porque les vamos a anunciar los conferencistas que vienen en junio, que también son de altísimo nivel como han estado hasta ahora los ponentes. Y pues, remember, stay safe and proudly UTR. Hasta luego, nos vemos el viernes. Chao.